En este lugar exactamente donde estamos, es tan valioso, es tan importante físicamente y geográficamente porque estamos entre Ovejas, Chalán y Golosó. Por aquí era imposible venir antes. Era la ruta del tabaco, era la ruta del maíz, del aguacate, del ñame, de la yuca, o sea, de los productos agrícolas que nuestros campesinos estaban cultivando y que era su sustento diario. Pero llegó el conflicto también y este corredor estratégico se convirtió en una ruta de la muerte, en una ruta del sinsabor, de la desidia, de la angustia existencial, del silencio. En el aquí y en el ahora, mira, puedes tú venir por aquí y transitar los caminos con nosotros para contarte las bellezas de lo que es Montes de María, que es más allá de la mancha roja que nos quisieron mostrar. Vamos a hacer un recorrido por los Montes de María, como llamo yo, los montes adentro de María. Recortaba maíz, tabaco, yuca, ñame y zona ganadera que teníamos por acá. Mi papá tenía una finca donde teníamos animales, vivíamos muy bien antes de esto. Eran poquitos los que no tenían sus dos vacas, tres vacas, cinco vacas. Allá en el colegio había luz, que habían campeonatos de fútbol. Montes de María tiene vocación asociativa y Montes de María también tiene un territorio propio, ancestral, que además de eso es un legado de la lucha por la tierra. En Montes de María el problema del conflicto armado también se da por la tenencia de la tierra, lo que hay en ella y lo que hay debajo de ella y sobre de ella. Y todas estas cosas que pasaron, nos dimos cuenta que es un mapa y un accionar de actores que podían tener intereses también sobre esta tenencia de estas tierras. Necesitamos tierra y agua, que es el fundamento, el principio de la vida. Si con agua y tierra, todos tendremos donde vivir. Y ahí en la ciudad, lo que el campo produce, el pescado va del campo, la carne va del campo, la verdura va del campo, todo va del campo. Esto es primordialmente el campo. Pero pregunta qué se está haciendo con el espacio municipal. Y así está Colombia entera. Y ahí viene la guerra. El Colectivo de Comunicaciones Montes de María precisamente es una organización sin ánimo de lucro, sin ánimo de pérdida, es una organización de comunicación para el cambio social que tiene 23 años de estar aquí en este territorio, antes de la guerra, durante la guerra y ahora en el post-acuerdo, trabajando por la identidad, trabajando para que la gente pueda tener la palabra como un derecho muy humano. Ya comenzó la reunión. Buenas, ¿cómo está, señor? Soraya Bayuelo Castellar, que también nos ha colaborado mucho y fue la que nos enseñó cómo se narraba la memoria. Muchas gracias. La tarea ha sido luchar por estas comunidades. Y nos dimos la tarea de plasmar el sábado de sueño todo lo que nos pasó a nosotros, y aún todavía hay mucho más. Ahora que estamos en la paz, en el momento de la paz, de la tranquilidad, que se silenciaron los fusiles, estamos nosotros con las ganas de estar más juntos. Para tomar la vida en peso, con dignidad y echar para adelante. Levante la mano quien hace una película. Pero yo sí les puedo decir que yo sé hacer una película. Entonces ustedes me enseñan a sembrar yuca y yo les enseño a hacer la película, ¿no les parece?
caminamos la palabra, caminamos estos caminos de nuevo en La Paz, haciendo un homenaje hoy a las víctimas del conflicto armado en el corregimiento de las Aguas Negras, aquí en San Onofre. Como víctima de este conflicto, entonces comenzamos a hacer historia. La Sabana de los Sueños, comenzamos a trabajar en algunos comités y formamos 23 promotores psicosociales dentro de las comunidades. Y ahí sacamos entonces lo que es un grupo de narradores y narradoras de memoria, que ahora acá tenemos un centro. Y comenzamos a contar nuestras historias de a partir de ese momento. Pero también comenzamos ahí hasta las comunidades y mostrar esas sabanas de sueño para que ellos comenzaran también a contar sus propias historias. Es una cosa que aprendimos de la guerra, es a tener paciencia. Entonces por eso nos inventamos el día que estallaron las bombas otra estrategia de comunicación con un videobeam. Y unos bables que nos prestó un señor que tenía un picó aquí, pusimos Estación Central del Brasil, que era la película que había ganado en el Festival de Cine de Cartagena. Central del Brasil. Y ese día inauguramos el cineclub, pero no era un cineclub común y corriente como una actividad cultural, como puede pasar en cualquier ciudad de Colombia o en cualquier país civilizado, donde no está en medio del conflicto. Todo este parque estaba rodeado de trincheras. Y vimos que eso era bueno. Entonces vimos que el conflicto y esas noches oscuras de silencio y de miedo no solo eran en el Carmen de Bolívar, sino también en San Jacinto, en San Juan, en Palenque, por todos lados. Festival Audiovisual de los Montes de María, con la expectativa, la alegría de saber que el cine se toma a los Montes de María. Ganamos la mejor fotografía con el cortometraje llamado La Chúa. También hay una memoria de lo que se ha soñado, de los sueños, que es importante, y es la esperanza, y es lo que se está viviendo en estos momentos. Y quiero decirle a todos estos muchachos que continúan trabajando, o sea, qué lindo ver la construcción del tejido de este país hecho a través de las cámaras, de las películas, es realmente una alegría. Y a través de mis canciones voy narrando la memoria, a través de mis canciones voy narrando la memoria. También la oportunidad de irle dando a mi territorio un poco lo que a mí me habían quitado, ¿sabe? Cuando yo era niño fui desplazado. Y ya no pude volver a vivir en el campo. Y entonces, cuando llego al colectivo de comunicaciones, tengo la oportunidad de ir donde otros jóvenes para quitarle espacios a la guerra. En las noches donde había oscuridad, llegaba el colectivo y iluminaba ese espacio. Pero también la oportunidad de acompañar a otros para que adquieran herramientas tecnológicas para que también puedan contar su historia. Y así creemos que la memoria es un pegamento también junto con la comunicación y la educación para la transformación, para no olvidar, para recordar y sobre todo y ante todo para que no haya repetición de este conflicto que no lo queremos más nunca por estas tierras. La paz es la verdad. Cuando no hay verdad no hay paz. La paz al principio de la paz es la verdad. Ante Dios lo digamos la verdad y no la mentira. Porque la mentira no concluye y no destruye. Y la paz necesita construirla. No es justo que haya en Colombia una persona que tenga un poquitico, 5.000 hectáreas de tierra. Mientras tanto, hay 100 familias campesinas que no tienen ni una y sin la posibilidad. Ahí no hay equidad. Y desgraciadamente también aquí ha habido mucha corrupción, hay mucha corrupción aún. Entonces la corrupción también es peor que la guerra a veces.
Yo veo a Soraya allá en la firma de los acuerdos, me sentí como lleno de esperanza. Hubo una audiencia, nos dieron 15 minutos para que cada uno de los que íbamos, de las 60 víctimas, de todos los actores del conflicto de las víctimas, no solo de la FARC. La solución no es seguir fomentando el odio, ni por los medios de comunicación, ni por la política electoral. La solución es ir a los territorios a tejer de nuevo la vida, a tejer la palabra, a tejer la reconciliación, la convivencia pacífica. Tiene sus gallinas, sus cultivos, y otra vez estamos aquí. Aquí en este territorio se vive una paz de transición en la medida que hay un silencio de los fusiles, en la medida que hoy estamos sintiendo otra vez de nuevo el trinar de las aves, el canto del mochuelo, y también podemos transitar sin miedo. Pero falta todavía un pedazo para que sea la paz completa. Traigo en el alma la paz que necesita mi pueblo. Vengo armado de folclor y mi fusil es un canto. Traigo un mensaje sagrado que me dio la Virgen del Carmen llorando. Que no se hagan más disparos, que manchen con sangre la flor del tabaco. Que se alegren los muchachos y saquen las madres los pañuelos blancos. Y que se den un abrazo el manso y el guapo como dos hermanos. Que existe el calor humano para que el campo santo sea menos usado. Y es que mi pueblo no debe llorar, un pueblo bueno debe ser feliz. Se siente cerca, tan cerca la paz, que al mismo Cristo lo vieron aquí.